Entonces, hay que aprender. Y es una de las cosas importantes que tiene la democracia, poder ser solidario con los demás, porque si no, nadie va a ser solidario con vos. Por eso yo realmente voy a tratar de contar la historia argentina desde 1983 hasta ahora. Pero como el periodo es duro, tengo miedo que me alcance los baños para vomitar a la salida, porque es una impresión muy fuerte. Cuando uno ve lo pelotudo que ha sido, ahora le viene como una especie de ataque. Entonces, voy a contarlo liviano. Dentro de lo liviano puede ser una persona de 130 kilos como yo, pero yo voy a contarlo como si lo pasara todos esos acontecimientos desde una radio. Una vieja radio, no la radio moderna de hoy en día. Una vieja radio de la década de 40 y 50, que fue la radio que me educó a mí. Mi generación no tenía televisión, nosotros no teníamos televisión, nos educamos con radio nada más. Y cagamos al país igual, ¿viste? Cuando uno es hijo de puta, se las arregla siempre. Porque hoy en día dicen, no, el problema es la mediatización, la televisión, la informática. No, sin informática lo cagamos al país. Con una radio de mierda en el comedor diario, la cagamos igual. Yo escuchaba hasta Tarzán por la radio, que los chicos de hoy no me lo creen. Me dicen, ¿cómo vas a escuchar a Tarzán? A Tarzán hay que verlo, si no ves El peligro en la fiera, no ves La monachita, no ves Los cocodrilos, no ves La laguna, no le ves el culo a Juan en las tetas. Tarzán, ¿qué mierda estás mirando vos? No, nada, miraba la imaginación, yo hacía los deberes, escuchaba a Tarzán y tomaba toddy 3 veces por día para convertirme en el ser más pelotudo del planeta Tierra. Y lo conseguí. Mi generación, la generación del toddy, cagó democráticamente a la República Argentina. La generación de la hamburguesa y la Coca-Cola la está terminando de vender y diciendo, no tiene futuro, me voy, se va a la concha de su madre. O sea, cada generación con su bebida, pero todas las generaciones con un único objetivo, hacer mierda, hacer pelota y abandonar a uno de los mejores países del mundo. No lo hemos logrado todavía porque el país tiene una fuerza que se defiende, pero ya lo vamos a destruir. Cuando se nos pone algo en la cabeza a los argentinos, no hay nadie que lo saque. Nadie que lo saque. De ninguna manera lo vamos a destruir. Acá hacemos mierda todo, mijito. Acá hemos hecho mierda al país. Este país que es productor de alimentos tiene un hambre de la puta que le parió, que es comparable a cualquiera de las zonas más dejadas de la mano de Dios por de la tierra. Acá se comen vacas, no se comen más vacas, se comen caballos podridos y se comen ratas, y se comen... Haber logrado eso en la República Argentina se consigue no solamente con los gobiernos de mierda, una clase militar de mierda, unos sindicatos de vómito y unos curas que solamente hablan cuando se les aprietan un huevo a ellos. No, acá se consigue porque somos hijos de puta, no hay nada que hacerle. Pudrimos todo. Si hubiera venido la Madre Teresa de Calcuta acá, la pudríamos también. Fue la mujer más santa, acá la cagábamos. Acá le decíamos, hermana, vaya a girar por la Panamericana, déjese de joder con los pobres, póngase 2 tetas de goma, que hasta un loro como usted consigue algo, vaya. Y la hubiéramos convertido en prostituta, pobre mujer. Acá le hubiéramos regalado un matafuego a Juana de Arco, no te haga la santa, pelotuda, te vas a morir por estos boludos, pero no. Anda a tirar el matafuego hacemos una cortina de humo, no tengo el pasaporte falso, te hago pasar por Orleán vestida de hombre y acá no ha pasado nada. No te quemes, Juana, que no se quema nadie. Acá somos unos hijos de puta. Y además... lo que nos ha matado es la paja. La paja nos ha matado tanto. La paja, porque nos hemos hecho paja siempre. Somos derechos humanos, somos los mejores, ganamos el mundial. Después, no pagamos, la democracia se come, con la democracia se caga, con la democracia se menstrua. La democracia. Después, el dólar 1 a 1, estoy en el primer mundo. Sí, señor, viva Menem, estoy en el primer mundo. Menem 94, Menem 98. La alianza, sí, señor. Cambiaron los valores. Claro, tanto hacerse la paja nos hemos quedado ciegos. Ya me lo avisaba el cura a mí. A mí el cura confesor me lo dijo siempre. El padre Milagro me dijo siempre, no te hagas la paja todos los días que te quedas ciego, hijo, te quedas ciego. Y eso fue lo que nos pasó. El país está ciego de tanta paja, por Dios. A ver si paramos con la Manuela, Dios mío. Yo voy a contar esta historia y voy a ir a la radio de la memoria argentina para no cometer las cagadas dos veces, porque realmente, bueno, las estamos cometiendo 3 veces ya. Es récord histórico, Vos sabés que la gente, los pueblos se equivocan 2 veces, 3 es imposible. Porque generalmente, la primera vez sale uno, después la segunda vez lo mata el pueblo. Acá no solamente lo mata, le hace altares. Gracias por haberme cagado menos que el otro que vino después. Como premio lo voy a volver a elegir. ¡Qué hijos de puta! ¡Qué basura ellos! ¡Y qué mierda nosotros! 2 veces lo elegí Marigol, la primera fue buena, la segunda la cagada. 4 veces lo elegí a Perón. 3 veces lo elegí a Perón. La primera fue buena, la segunda la cagada, la tercera se murió él, no la mató nadie. 2 veces lo elegimos al turco, la primera pareció buena porque me vendió todo, la segunda una cagada y ahora lo vamos a elegir. Y 2 veces elegimos la alianza la elegimos una vez sola, pero fue tan cagada que de entrada parecía que lo habíamos elegido 2 veces. Y que la 2 veces había sido una cagada.